pasó algo que muchos estaban esperando, que era ponerle un freno al doctor, al Otoki. Me niego a decirle doctor, más allá que sea cirujano. Sí, sí. El Otoki ustedes lo conocen, ahora vas a ver un informe. Pero finalmente y lamentablemente una muerte reciente hizo que la justicia por fin tomara cartas en el asunto. Y está detenido. Pero ¿quién es Lotoki? Por ahí vos a esta hora no estás al tanto. Bueno, Lotoki es este señor. Imputaron al polémico cirujano Aníbal Lotoki por la muerte de un paciente luego de una operación estética. Paciente de una sede del Centro de Estética del barrio de Caballito, llamado Cristian Adolfo Zárate, de 50 años, que murió en las primeras horas de la tarde de hoy. Se investiga si fue producto de una operación estética que ayer le hizo Aníbal Lotoki. Silvina Luna fue una de las primeras víctimas del cirujano plástico que lo demandó, ya que se hizo una cirugía estética y le habría inyectado metacrilato. No necesitaba nada de eso, sino que exigida por, quizá por los medios o quizá por buscar esa felicidad, esa seguridad en el afuera, busqué hacerme esta cirugía y me encontré con una persona que abusó de mí. O sea, esta persona abusó físicamente y psicológicamente. Tres pacientes denunciaron que supuestamente tenían enfermedades producidas por una intervención que yo les realicé con un producto apócrifo que no estaba aprobado para colocar los lugares y las cantidades donde yo se los apliqué. Fui por unos hilos tensores en la cola. Él dijo que me iba a poner hilos tensores, le dije que el material no. ¿Vos le dijiste que material no quería de nada, porque no necesitaba solo levantar? Y evidentemente hizo lo que quiso, me inyectó no solo en los glúteos, en las piernas. El metacrilato. ¿Qué veneno me está invadiendo mi cuerpo? Dice que no tengo solución y yo no lo elegí. Entonces estoy pasando por una pesadilla que yo no la elegí. En las redes sociales dicen, le arruinaste la vida a tal paciente, le provocaste enfermedades o le arruinaste la salud a tal persona. Esto fue peritado por una junta médica que determinó categóricamente que las enfermedades que tienen estas pacientes no tienen absolutamente nada que ver con el procedimiento que yo las realicé. Tenemos un como entredicho, si vos querés que yo te cobre nada la operación, tenés que hacerme la prensa como hace tu hermana. Pero si vos querés que yo no hable, págame el silencio. Acá estaba un poco el informe y la presentación, por ahí si vos no lo conocías, quién era Lotoki. Lotoki hace años que está en la mira de no digo de la justicia, porque la verdad fue bastante laxa la justicia. Nunca le... Muy laxa. Y además hay un gris, que es, le clausuró una clínica... Pero le clausuraban el edificio. No le sacaban el título habilitante ni nada. Habría otra. Y le han clausurado quirófano. ¿Quirófano? Un quirófano, ni siquiera la clínica. Nada. Y por un lapso de tiempo muy acotado. Eran 30 días, después se renovaban 30 más. Pero la verdad, una clausura total nunca no ha tenido. Y siguió operando. Nunca una inhabilitación. Y digamos algo, su pareja en aquel entonces. Pamela Sosa. Que lo defendía a capa. Fue víctima también, una locura. Sí, después terminó denunciándolo. Denunciándolo, ahí la veías a la Cipolitakis, Silvina Luna, Gabriela Trenchi, que era la señora rubia que aparecía ahí. Fue la víctima más terrible. Entró para operarse, no me acuerdo exactamente qué, terminó operado de más cosas.